Sí, perdón, perdón. El carnet, ¿no? Venga. Esto es bueno para todos. Gracias, bonita. Candela, ponte un poco de gel, cariño. Hay que firmar, ¿eh? Hay que hacerlo porque si no... Es igual. No, no es igual, hay que hacerlo. No, ya, hay que hacerlo, pero es igual. Mi opinión, ¿eh? Si no se hace nada, entonces... Que no está ni de la pública ni de la privada. Además, tiene... Ahora si quiere, hace usted aquí un garabato. Ah, vale, no, da igual que no sea la firma aquí. Hay que firmar, hay que firmar. Gracias. Venga. Mira, aquí posas el nom cognom, DNI i la signatura. Després te posaré una miqueta de fet. Ja he fet dos fotos. Ah, sí? Molt bé. Te vas fer allò de l'Instagram al final? No, però també... No me l'instal·laré. Oh. Bueno, després parlem. Massa canya, ja. Diu, el iaio està boig i la iaia plora. Té una miqueta d'aquí. T'han donat aquest paperet, mostra? No. Mira, perquè aquí te sortirà el que heu signat. Sí. I aquí, si teniu família que té Facebook o Twitter o alguna cosa, aquí posarem el que anem fent, les taules que anem fent, el dia que entregarem les signatures que volem fer a l'abril de l'any que ve, i volem que la gent que han signat no segueixi per fer molt de gusto. Vale? Nosaltres ho direm per tot arreu perquè la gent se pintarà. Perquè el que hem de fer és pressionar amb aquesta gent. I la força de la gent és l'única pressió que podem fer. Vale? Està complicat. Ja, però si no és que fem, si no fem, si no segur que no tindrem menos, res, no? No fem nada peor. Sí, sí. Tenem què fer. Si no fem, pues sí. Segur que no te'n sacarem res. Bon dia. Som el grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona. Estem recollint signatures perquè volem una sanitat 100% pública i de qualitat. Volem que les visites al CAP siguin presencials. No volem visites telefòniques. Fixeu-vos el que està passant amb la llum. Avui el rebut de la llum costa 190 euros el megavat. Doncs bé, la sanitat pública volen fer el mateix. Volen fer negoci amb la nostra salut. I sí, si retallen la llum, si retallen la sanitat, es retallen la vida. Vine i signa per una sanitat pública 100% i de qualitat. Som el grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona. Ahora si pongas un poquito por el boli y todo esto. Es verdad que ya llega un momento... Es que es una vergüenza lo que está pasando. Pues sí, la verdad. Es que ya... Bueno, es... Cuando estoy tan agobiada ya no doy por el bolo. Pues la edad también hace mucho. Y que no me encuentro bien. Hala, ya está. Vale, muchas gracias, ¿eh? ¿Quieres tu hojita informativa? No, no es falta. Mira, aquí tenía yo una. Detrás pone lo que estamos, por qué lo estamos haciendo. Muy bien. Hola, buen día. Buenos días. ¿Dónde hay que firmar? Pues mire, usted puede firmar aquí o en esta hoja, porque esta está completa. Vale, venga, Yo no pertenezco aquí, pero te reporta. Da igual, da igual. Te reporta pasa lo mismo. Sí, bueno, en todos los casos de Tarragona. Jaime primero en sí, Tarragona también se ve que está apañado. Sí, en Tarragona también estamos nosotros, lo que pasa es que hoy nos hemos desplazado aquí. Nosotros estamos por todos los lados, menos en los barrios, lo que es la granja y Bonavista, para no pasar por encima de los vecinos, que ellos también hacen sus quejas. Sí, sí. Nosotros somos compartimos, estamos en todos los sitios. Bueno, pues ya está la obra buena. Pues muchas gracias, compañero. Que sirva para algo, por lo menos. Sí, pues sí, bueno, por lo menos para que vean que estamos cabreados. El DNI y eso. Sí, ahora puse, mira, aquí el nom y cognom, sí, DNI y una asignatura. Ay, la chinchullera, eso. Si vol, li puc fer jo. Ah.
Si me dona les dades. Sí. Més borrós. Digui'm el nom. Laura Torner, Pasqual. Torner, amb acabat Torner. Torner, no, no. Ah, Torner, Pasqual. Torner, no Forner. No, Torner, Torner. Ah, sí, vale. Pasqual. Pasqual, sí. El DNI? 40 011 659 B de Pamplona. Vale, ara sí, mira, sí, faig ara, aquí ara una firmeta. Sí. Aquí, amb aquesta ratlleta d'aquí dalt, la feta. Sí. Sí. Bueno. Tinc, i posa-hi una miqueta de gel. Sí. I gràcies vale. Per la signatura. Hem donat paperets? Sí, sí. Un pellit també es fan igual. Bueno, la firma serveix igual, eh? Sí. ¿Estáis aquí de vacaciones? Sí. Mira qué bien, que no tenéis cole. Sí. Aún, mira qué bien, aún mejor. Todos en el cole y están faltando, están faltando el cole. Oye, oye, oye. La segunda semana, la semana que viene, bueno, tres días, está cinco. Bueno. Gracias. Digo, aún no están haciendo carrera, así que no. Tampoco pasa nada. Mira, ahí está, ¿eh? No sabréis si hay... Aquí, bueno, como quieras. Como quieras, si quieras. Si quieres, aquí, aquí. Drenado, tanto, vale. Tanto, tanto, tanto. ¿Algún mercadillo de estos playeros chungos? ¿Cómo playeros chungos? Bueno, chungos al mercadillo, ¿eh? Que no son caros. Mi hijo quiere juguetes, estos que venden en los robustos en la calle, así sin más. Eso es la gente lo encuentra en Salón, Cambrils. En la Pineda. En la Pineda. Así no, ¿dónde está ahí? En Tarragona, Tarragona. En Tamariz. Estuvimos ayer en Salón, pero no vimos. En Torre de Embarra. En el paseo de Salón, ¿no viste? Claro, en todo lo que sea zona de costa. No había mercadillos. No, mercadillos no. Lo que hay son tiendas que tienen fuera los hinchables, los... Lo que pasa es que nos pusimos en Saló y no llegamos a... Ya, ya. Pero si vas por el paseo, claro, vas a la Pineda, lo que es el paseo, las tiendas tienen, pero mercadillos en plan playa no hay. No tenemos. Bueno, parada y te acabes de disfrutar. 39, 72. Consigna, vostè. 3 de 30. Si vol, posis aquí. Mira, que tenim una altra fulla. Tingui una miqueta de gel. Gràcies. A veure si entre tots, no? Podem fer que això torni a estar com abans o millor que abans. Hombre, tenemos que mejorar. Hay que mejorar. Muchos médicos han dicho que esto ha venido para quedarse, ¿eh? Entonces sí. Tenemos que hacer algo para que no se quede. Ya, claro. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. El gel. Mira, después, póntelo después, ah, sí. Mejor. ¿Sabes por qué? Porque no... Porque manchamos las hojas y se nos borran las firmas. Y después, como has cogido el boli que ha cogido otra persona, es mejor cuando termines. Muy bien. Le han dado la hoja, pero es que yo no fue carne, no me lo termino. No sé, de... bueno, la hoja se la puede llevar igual vale, y así sabrá usted lo que... Vale, porque si no también nos ponemos en la Rambla, si baja usted los días del mercado a Tarragona. Vale. Nos vamos poniendo en varios sitios para poder, la gente que no puede ir a Tarragona, pues estamos aquí. Y si no a San Salvador, y si no a la hostia me salió un poco. Vale, pues refiérate el papelito ahí, si quieres. Vale, gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias a vosotros, adiós. Hoy, ¿va a firmar usted también? Es que, ¿sabe qué pasa? Que si mancha la hoja nos la echan para atrás, pero no se preocupe, puede firmar si quiere. Ah. ¿O es su marido? Es mi marido, pues sí, que ya, yo creo que ya sirve. Con que ponga su nombre en su documento nacional de identidad y usted firma y ya está. Que no me le sé nunca. Pero a que tiene la tarjeta del autobús. Sí. En la tarjeta del autobús pone el documento. Pone el número de carnet. Sí, 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 ya lo uso a veces. Claro, como es intransferible. No, que... Hi ha una visita perquè et trobes malament, volem el metge, tampoc o l'enfermera, no? Perquè moltes li van a l'enfermera i hi ha coses que has de fer amb ella, no? Claro. Ni que tinguin que estar en el mostrador dient lo que nos está pasando, no? Para que se entere todo el mundo de lo que tenemos. A ver si cogemos más hojas. Hi ha més fulles.
És el que he vingut a fer perquè... Mira, Vini, si quiere venir aquí... Ja pots anar. Mira, és el nombre, apellidos, sí, DNI i firma. Ja ho sabré, ja. Ah, no em preocupes. Dile a tu germà que vinga a firmar. Ara vindrà, ara. Ah, ja fica el meu número. Firma aquí damunt. Ja està. Molt bé. Molt bé. Gràcies. Vine una miqueta de fer. Si no li importa, sisplau, que pugui assignar aquí per un pis, eh? Si no quedaria buida. El abisicle, eh? Sí, explícales lo de tu compañero. Si quiere, mire, aquí tiene nombre y apellidos, DNI y la firma. Aquí detrás en el papel le pone lo que usted ahora, está. Ahora yo te voy firmando a decir una cosa, yo tengo la privada y estoy encantada. Voy pagando, porque, pero bueno, la pública también se paga, que no sí, es alegre. Pero gratis. Que la pública, quieres visita y te visita el año que viene. Es que lo están haciendo adrede, señora. Para que usted, para vaya que usted a la repudie privada. A la pública y se vaya a la privada. Claro. Porque la mayoría de impuestos que estamos pagando se los están dando a la privada. Tiene que hacer aquí como un rayote, no hace falta que sea la firma. Sí, pero si nosotros pagamos. Nos quieren poner la sanidad americana. Si no tienes dinero, te mueres en la calle como un perro. Sí, sí. Y eso es lo que quieren hacer aquí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que para conseguirlo, tienen que hacer esto. Tienen que ir implementando más impuestos a ellos. Yo les pregunto, porque ya... Pero a ver, si yo estoy de acuerdo con la... Yo me pregunto lo que firmar. Pues no firme, señora. No. Si no quiere firmar, que no firme. No lo abrigo usted, hombre. Pero que yo estoy de acuerdo con la... Porque yo pero sí, más que nada ya por solidaridad, ¿no? Porque hay gente que no se puede pagar la privada, como usted se la puede pagar. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Las dejamos sin asistencia? No. Porque no se la pueden pagar, todo el mundo no se la puede... Tendrá que poner el DNI también. A ver, porque busquen la manera de que vayan allí también. Si no, si la pública no lo cubre, que se vayan a la privada. Pero es que hay gente que va a la privada. Santa Tecla es un centro privado. ¿Y qué pasa? ¿No vale? Hombre, van la gente que es de la sanidad pública. Pero yo creo que hay que defender las cosas públicas porque son para todos. Y la pública, usted encontrará mejores profesionales que en la privada, siempre. Porque sí, los buenos profesionales salen de carrera y se van a la pública, pero no se van a la privada. Bueno, están los mismos, ¿no? Y usted, si tiene la COVID, la ingresarán en la pública, no la ingresarán en la privada. No, porque la pública no está preparada para atender el COVID. Pero ya, en eso sí, pero claro, es lo que digo yo. Como en eso, muchísimas cosas. Usted tiene cáncer otra vez y como la pública, en ningún aquí, sitio. La firma, pero si he firmado aquí. Bueno, vuelve a firmar, no pasa nada. ¿Le ha puesto gel, señor? Sí. ¿Le ha puesto gel? No, un poquito. No, lo que tendría que funcionar las dos cosas bien. ¿Eh? Que tendría que funcionar las dos cosas bien. Bueno, nosotros somos más partidarios que funcione bien la pública, que es para todos, claro, y la pagamos todos. Bueno, y tiene que ser para todos. Y entonces la privada no importa que vaya bien o mal. Pero es que la privada es un negocio privado. En un momento dado, yo prefiero mi sanidad pública a no un negocio privado. Porque, a ver, para... Porque es para todos. Y la pública solamente es... Ah, y la privada es para un cierto grupo de gente, no para todos. Y tenemos que mirar por todos. Claro. Ser solidarios y mirar para que todo el mundo pueda tener sus médicos. La pública, ¿alguien mal? No, se ve que no pueden acapararlo. Pero va mal porque en los mismos intereses de arriba políticos les interesa que nosotros estemos en la privada, como está usted, para que ellos se llenen los bolsillos. Es igual que con lo que está pasando con la luz. Usted ve bien las subidas de luz que está viendo ahora.
No, es que lo hacen para que ellos generen buenos sueldos y buenos dineros, a costa de exprimirnos económicamente además. Y con la sanidad pública está pasando lo mismo. No, pero es lo que dices. Pero la sanidad va a la vida, ¿eh? Tú pides la hora para un médico y te visita a la semana siguiente y luego ahí en la seguridad social y hacen lo que te hacen, pues sí. Ya, ya, pues por eso firmamos, porque las cosas estén mejor y la sanidad pública esté mucho mejor de lo que está ahora. Hombre, el pueblo es el que manda, ¿eh? No, no mandan. ¿El pueblo? El pueblo es el que manda y nos tenemos que poner en la cabeza que nosotros votamos a un alcalde, cariño, salga el que salga, el alcalde cariño, trabaja para nosotros. Los políticos son los que mandan. Los bueno, pues no hay que permitírselo, porque el que manda es el pueblo, no el político. Porque somos nosotros quienes los ponemos donde están. A base de poner nuestra papeleta en la urna, decimos quién está y con nuestros impuestos les pagamos su sueldo. Pero luego cuando sale el poder, hacen lo que nos da. Ya, ya, pues es lo que hay que evitar. Gracias. Bueno, ya de todo, ¿eh? Que no, ya que sí, que sí. Estén recogiendo signaturas, es que volen una sanidad 100% pública y de calidad. Volen visitas presenciales al CAP. No volen visitas telefónicas. No volen la privatización de la sanidad. Si ens retallen la sanitat, ens retallen la vida. Fixeu-vos el que estan fent amb la llum, amb l'electricitat. Avui mateix l'electricitat va a 190 euros el megawatt. I això mateix és el que volen fer a la sanitat. Volen fer negoci amb la nostra salut. No l'hem de permetre. Signa i signa. Som el grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona. També hi posa el número de carnet. Bueno, jo poso el número i ara hi posa. Ah, vale, vale, vale. Ha sigut un comentari. Sí, sí, no, no, jo poso el número. Vale. Vale, estem aquí, eh? Vale. Desde luego es que no tenim sanitat. Consulta, no por teléfono. Claro, 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 claro. Pues en eso. A ver. Estoy tomando Cipión. Puedes firmar aquí mismo si quieres. Escucha. ¿Qué? Estoy tomando Cipión yo. ¿Al Sintrón? Cipión. Sintrón. Estoy en manos de médico yo. ¿Le ha dado un infarto? DNI, no, que está a punto de sufrir una crisis de esa. ¿No lo tiene? Ah, sí. Sí. Bueno, pues mala suerte. Gracias. No, no, es verdad que no he cogido la otra cartera y no tengo la otra. Yo no, hace falta el DNI. Bueno, si pues pasa otra vez, ya pasaré. Gracias. Eso mamá se encuentra. ¿Sí? ¿Para usted, para usted? Cuando llega al mes, antes de llegar al mes, ya me encuentro así como que me mareo. Ya. Solo dije al médico. Sabe que con el Sintrón tienen que mirar lo que come, ¿no? Sí, sin tirar sí, mucho. Sí, sí, sí. Mire, aquí haga usted un garabato. Sí, es lo que hago aquí, ¿no? Lo tengo aquí. Pues haga usted aquí un garabato, donde tengo yo el dedo. Que no nos salgamos de la raya. ¿La de Eduardo? No, no, una... bueno, sí. Y la B de Bermúdez. Ah, vale. Ya está bien. Esa es mi firma, esa es mi firma. Pues bien chula. Vale. Bueno, pero... pues cuídese, cuídese. Vale, pues haga la firma. Sí. Amb aquest senyor se li ha de rellenar. Ah, vale, ja ho faig jo. A veure, digui'm, que jo li faig. Esto sí, llegant a la gallina. Com va això? Pelegrina. Sí.
24074274J. Ahora sí, designada, asignada. Ahora veremos. Sí, sí. Ahora veremos. Cualquier rayote. Es que me tiembla el pulso. Ya está, ahí está, ya está. Muy bien. Gracias, compañero. Venga. Toma, un poquito de gel. Vale. No te preocupes. Sí. Dígame. Pilar García, dale mi número. 41. 41 07 1229. Igualmente, aquí un rayo. Gracias. Sí, bueno, a mí que trabaja. Gracias, gracias. Dios. Gracias. Hombre. Gràcies. Hola, hola. Mira, aquí sí, nom, cognom, DNI, signatura. Moltíssimes gràcies. Ui, ara sí que està venint el sol. Ho havíem de posar. Jaume. Apaguem la taula més cap a dintre, perquè no s'ha tingut sol. Tingui, si vol, una mica d'hidrogel d'aquest, alcohol. A les mans. Gràcies. És que... No, perquè té, pots obtenir informació del Facebook o d'allà on tinguis. Bueno, ja ho tinc, això. Vale. Pots signar un bus. Sí. Ja ho tinc. Nom i... Gràcies. Que només... El nom, el cognom, el DNI... Els dos cognoms, no? Sí, sí, pot ser, si no amunt hi ha... Ah, sí? El que els importa més és el DNI, sí, que estigui correcte. Perdona. Hi havia una fleca quan han pujat. Hi ha una... Ramon, per aquí hi ha una fleca, no? Hi va o algo? Un cafè. Vol el Ramon. Ara li pregunto. No, natural, natural mío. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí mateix, sí, ¿no? Ahí mismo puedo firmar usted si quiere, ¿sí? Venga, va. Qué calor. Sí. Aquí sí está más o menos bien en la sombra. Hola. Mira allá donde ha acabado el señor, pues... ¿Quieres unos paros? ¿Quiere? A ver si así más sin más, pero... A ver, siempre algo haremos, por lo menos yo no puedo todo. Vean que estamos más cabreados que un pavo yendo una pandereta. Pavo en Navidad. También, bueno, cuando escucho la pandereta... Peligro. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. Gracias.
gel. Sí, vols una mica de gel? Ah, sí, perdona, no... No, no es preocupa. És que, com tocamos el bolígrafo... Ja, ja. Molta... Tot, sí, molta gent, sí. Molt bé. No tens de res, carinyo. No tens de res. Això no és això, eh? Per afirmar, no? Sí, sí, sí. Sense res, eh? Aquí també anem allà i al... L'Antisco? L'Antisco Rodríguez. Para que yo paro. Catalunya, 153, 910, R. Una mica de gent? Aquí hi ha. Gràcies, que tingueu bon dia. Gràcies, igualment. Perdoni, vamos los dos iguales. No llevo gafas tampoco. Vale, tiene usted la tarjeta de este documento, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Quieres hacer favor? ¿Firma? Si no, con la tarjeta del autobús también vale, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, porque también lleva el número de carnet, ¿eh? Ah, vale, vale, gracias. Venga, pues vamos a ver. Carmen. ¿Cómo que te matéis Cepillo? No, no. Tengo un amigo que se llama Cepillo en Buenavista. Se le puso el nombre. Ah, Salva. Ah, Salva. Ah, vaya, pues mire, es amigo mío. Por casualidad, ¿verdad? Por una mica de gel, sí. Gracias, usted. Venga, gracias, señora. Lo saludaré de parte suya. Gracias. Me estoy reclamando el Tónica. Sí, sí. Yo que está pasando. Antes de que me llamara por teléfono. A ver, me entienden, pero. ¿Y quién le toma la atención por teléfono? No, yo se la tomo y que la encuentro hoy un poco más para que llamara a la doctora. Mira dónde llevo el teléfono. A ver si me llama la doctora. A ver, me atienden enseguida porque me atienden. Del café. No sabía si posava gel, ahí, sucre, sacarina. Pues yo sí, portar las dos cosas. Sí. Qué bon, sucre o sacarina. Sucre. 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 Y aquí manda. Ahora no se va. Ha estat bé això, eh? I pren l'atenció per telèfon. No, que tengo yo. Que tengo yo. Però imagina't que... Ha estat molt, no? Però m'ha agradat molt, senyora, perquè de la manera que ho ha dit vostè, entén, semblava que era de colla. No, que se l'he tomat. Però l'ha cogido... Sí, l'ha cogido, bueno. L'ha cogido por chunga. De poner humor a las cosas, ¿no? Vaya, con lo, ya está, ya lo he puesto. Gracias. Venga. Posis una miqueta de gel. Ay. Ya. Tenemos las manos arrugadas ya de tanto hielo. ¿Te importa una presó? ¿Qué? Tú confías. Com sempre, no? Ja saps que has de confiar. No sé si... És part del problema que està passant al cap. Ja. I a veure si ho podem provar. Sí. Bueno, mira, no, però procuraré fer-ho bé. Però és un millor que vas fer. El DNI, no? Sí. Esto. Firmar. Posis gel a les mans. Em porto jo a la bossa. Perquè com que vaig amb una senyora, he de tindre la precaució. Venga, gracias.
tamales, espero que lo miro. Amb aquestes samarretes, nosaltres paguem tots els papers, totes les coses que tenim aquí. No, 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 no patim. Les paguem. Quina talla voldria, Vena? Quina tens, la més gran? La M és la que tenim més gran, ara m'ha semblat. No tenia que esperar-te. Aquí mismo, por aquí. Ja, ja, ja. I si no la tens, que tinguis una mica d'aquí, perquè després la regalaré a ma filla. Bueno, no estoy inventando, digo, pero que tú no me dijiste eso. Porque yo vine aquí... Tens sabata? Posis. Posis gel. Gel. Bueno, però com que no sabia que n'hi havia dos. Té, moltes gràcies. Hola. Mira, aquí el nou cognom, el DNI, la seva signatura. Tinc una miqueta de gel per les mans. Gràcies. ¿Han dado el papelito a mi compañera de información? Sí. No. Ahora que lo voy a ver. Muy bien, muy bien. Mira, aquí sale todo lo que has firmado y lo que nosotros, el grupo de trabajo, reclamamos, ¿vale? Estas firmas las queremos llevar en abril del año que viene al Departamento de Sanidad, de Salud, de allí, de la Avenida María Cristina, ¿sabes dónde está el campo? Para poder, porque hay que entregar muchas para que ellos cambien todo esto, al menos aquí en Tarragona. Entonces las llevaremos en abril. Si tienes internet y quieres entrar en el Facebook o en Twitter, allí iremos informando de lo que hacemos, porque el día que las queremos entregar, queremos que venga mucha gente con nosotros. Sí, claro, para hacer bulto. Claro, claro, claro. Tenemos que hacer bulto y hacer miedo, como diciendo, sí, esta gente se ha puesto las pilas. Vale. ¿Vale? Piensa que algo les debe estar molestando, porque desde que nosotros cogemos signaturas, ahora nos han llamado para hacer una reunión, nos llaman la prensa, porque algo les está preocupando, que ya está bien, ¿no? Sí, toma, un poquito de gente. Ya se me está acabando. Estabas como las allá públicas. Sigamos al rap, porque siempre llevo gafas y no veo nada. Bueno, a ojo. Bueno, a ojo de buen cubero, como dice aquel. ¿Tiene usted buena...? ¿Tiene un poquito de gel? Sí. Venga, gracias. Vale, ja firma't ella. No, ella. Vale. Sí, va ser que jo tremolo que no puc escriure quasi, però sí, ja deia. El Parkinson. No, el Parkinson no, però quasi, quasi. Vaja. Ja firma't ella abans. Para borrar, ¿no? ¿El qué? Que el número lo ha posado el de ella. El DNI, en vez de poner el suyo, he puesto el mío otra vez. Bueno, pues mira, hacemos una cosa. Borre usted a mí. Sí, sí. Ra, con que no va. Exacto, y un pozo de baño. Y el nombre también, ¿eh? Sí, no, no. Vol una mica de gel?
Sí. Que amb el bolígraf, com que ho toquem tothom. Sí. Tiene temblores esenciales. Sí. Una rica d'ella? Som el grup de treball en defensa de la sanitat pública. Estem recollint signatures perquè volem una sanitat 100% pública i de qualitat. Volem que les visites al CAP siguin presencials. No volem visites telefòniques. Volem que els CAP obrin les 24 hores del dia. Fixeu-vos bé el que està passant amb el rebut de la llum. Van dir que si privatitzava la legislatura hi hauria competència. Ja ho veieu. Avui, un altre rècord. 190 euros el meu bar. Doncs el mateix volem fer amb la sanitat pública. Volem fer negoci amb la nostra salut. I la nostra salut no es pot permetre que faci negoci. Vine i signa. Per una sanitat pública 100% i de qualitat. A nombre de apellidos, vale. DNI y firma. Hola, Gràcies. Tinc una miqueta. Gràcies. Tinc una miqueta de gel? Gràcies. Hola. Mira, aquí. Que vaya a tener bueno, no pateixi, que ells miraran això, el seu DNI i la signatura, no es pateixi. Era enfermer. Però ara està tranquil, perquè també ho estan passant malament el personal sanitari, eh? Sí, sí. Hola. Què vols que pleguem, Encarna? No, no, jo conmigo. No. Jo dic perquè... Sí. Esperem a tres quarts. Vale. Sí, perquè si hem d'anar a coves a deixar les coses... Clar, i mentre que vaig a buscar el cotxe... Què és això? Què és això? Que jo ara anava a buscar el cotxe i no m'hi trobo, perquè s'ha de pitjar. No, però abans recollirem... A veure què es pensa. No, abans jo... Mira, a part tu vagis a buscar el cotxe a la càmera, jo no puc. Tu quan tu... Què? 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 Ya están por lo que dicen. Lo que pasa es que abajo, gracias. Que es lo que tienes y supongo que según lo que tienes, pues te dicen, bueno, pues no. Tampoco no está bien porque no había cogido. Exacto. Delante de la persona. Ya, ya, ya. Exacto. Se lo tengo que decir al médico. Vamos. Però la gent aquí ja la gent ja no hi ha. Fora del que hi ha, eh? Queda't en la hoja, que si no t'has firmat, si tienes fe i no funciona, pot ser.